Muy buenas, gente. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Forager. Vamos a seguir por donde dejamos. Haciendo, pues, no sé qué. Porque realmente no me acuerdo. Pero bueno, estábamos buscando hierros y. Hierro real, realmente. Para poder hacer las automatizaciones estas. A ver, vamos a comer. Que lo llevamos un poco regulero. Y hay que buscar materiales. Estaría bien hacerse algunas bombas. Y limpiar rápido. Me da para una. Bueno. Tú, me la tomamos. ¿Dónde está mi cabra? ¿Dónde está mi cabra? Tenía una cabra. Por aquí. Ya no tengo cabra. ¿Qué ha sido de mi cabra? Tengo dos botellas también para capturar los bichillos. Y lo fundamental es irme a la zona del desierto. A ver si consigo gemas para poder hacer los hierros reales. Ya me han traído la bomba. Miento, madre mía. Qué tío más pesado. Es como yo, pero en puto. ¿Qué he cogido? Un rubí. Bueno. Vale, me llevo dos bichillos, los escarabajos. Siempre miento. Reaparecido piedras, así que puede que me salga. Que me salgan gemas. De momento aquí no. Ahí hay una piedra. Aquí. A ver qué sale. Nada, ni una. Aquí hay un punto de excavación. Arena y flor. Nada interesante. Aquí abajo. El molino sigue estando en arco iris. Puedo hacer vertederos. Pues vale, esto me interesa. Y a ver. Botellas estaría bien. Seguir embotellando bichos. Me hace falta hierro real. Bien. Puedo hacer uno más. Un topacio nos ha salido. Ladrillos. Lingotes. Y aquí va a hacer carbón. Todo lo que se pueda. Vale. Tendría suficiente hierro real como para. No sé cuántos tengo. Entonces es este, ¿no? Pues tendría 5, ¿sí? Podría hacerme ya un láser.
Pues sería una maravilla. Pone en medio la cabra y no me deja atacar. Qué egocéntrica es, no lo voy a llamar más. Porque no me deja ponerme aquí. Hay un hueco. Hueco aquí. Es como que le cuesta tarjetearlo. Pues nada, no lo hagas, sí. Yo lo sé. Lo que hacerlo no lo hagas. Vale, creo que estaría mejor ponerlo en la parte de arriba, que hay más espacio libre, y gastar los vertederos aquí, porque me limpie toda esa zona. Me dará comida y menas, lo cual estaría bien. Industrial, vara de minería, me faltan los productos. Vale, sí, primero. Tengo que hacer la fábrica. 10 vidrios tengo que sacar. Voy a sacarme arena, no sé qué me falte. No, no se da ni una. Vale, a ver si ya me llega. Vídeos. Vale, me llega para hacerme 10, perfecto. Vale, ¿qué puedo hacer por aquí? Hacemos los pescados. Esto si lo adelanto para después me viene bien. Y horas también. Que sea bueno. Pim, 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 pim. Después de esto, me pondré más cámaras de almacenaje. Vaya, puedo hacerme la fábrica. ¿La hago ahí? Quizás ahí está bien. Ahora me la meto. Por aquí abajo. Construir industrial, fábrica.
Si la pongo ahí no puedo salir. Joder. No me sobran por todas las fábricas, pero bueno. Vale, ahí la llevo. Hierro real, obsidiana y cristal. Madre mía, como tienen más caros. ¿Qué cacha? Pues sí, aún está bien ahí. No estoy seguro de cómo funciona, pero seguro que es muy útil. Pues sí, es muy útil. ¿Y de eso hay que hacer? Hay plástico, aceite embotellado, carbón, vidrio de fibras, bomba atómica. Madre mía, sí, hombre. Maquinaria nuclear. Vale, ¿qué podemos matar? Obsidiana, que no sé dónde se consigue, hierro real y cristal. Pues nada, poco puedo avanzar entonces. Porque la obsidiana no sé dónde sacarla. Voy a hacerme bombas y voy a saco. Saco Paco. ¿Sí? No. Me tengo que poner yo una mesa con ruedas que llegue allí fuera. Claro, pues sí. ¿Qué? ¿Qué es los Bluetooth que me dejaste ayer? Es lo que tiene. Mucho daño por no comer. Si es que, es que. Puñetera obsidiana, ¿eh? ¿Cuándo la podré conseguir? Tendré que avanzar más en el mapa. Debería centrarme quizás en coger oro y hacer monedas. Pues seguramente. Oye. No está, no está, no está. Mira, la madre que lo parió. Me ha roto una trampa. Esqueleto. Puto esqueleto. No me ha metido una hostia. Maldito. Caldito sea. Pala de agua. Aumenta el área de excavación. Cavar riega la tierra. Anda. Acá, es que luego habían cultivos. Agua embotellada. Esto lo podría hacer. Carbones. Igual a una bomba. Pero bailar esto es una. Tengo que quitar estos árboles, si no. No voy a ni pasar. Falta carbón. Cuando suba, ¿qué decido hacer? Porque no sé qué es la que rama me interesa más ahora mismo.
Roll. Memeo es un héroe aliado. Oleol. Oleol. Gracias, me. Esto es la experiencia de la suscripción instantánea. La veo por la ventana y se me suscribe. Tiene que ser Masoka. Baja confirmada. Pero bueno, Cali, esa paja no te la acabarás de hacer aquí en mis dominios. No hubiera sido aquí y ahora. Ay, que tengo hambre. Espera. ¿Está chido? ¿Cómo va? Los tocamientos y todo. De la emoción de la sub. Bueno, eso tendría que hacerlo yo. Qué asco de Sevilla, macho. Esto lo estoy bebiendo agua. Pues no, en Valencia no estamos mucho mejor, ¿eh? Vamos a ver. Mira, sí que, mira, ya cómo voy yo. Voy ya, mira. Mira. Estoy en flor ahora mismo. Y estoy ya sudado. Pero eso mola, eso es gracioso. Hace así el baile sensual del agua. Que haces así y se lo hace. Más o menos. Los efectos de sonido tampoco son los mejores. Joder, siempre estoy hambriento. Tengo la bendición, esta sí me da más experiencia. Uf, la pita me ha pegado. ¿No la has jugado nunca? Yo es la segunda vez que lo estoy jugando. Y es largo de cojones, o sea, es un juego de... ¿Me dejas poner el cubito donde yo quiero, hijo? Ah, que no. Vale, no me lo pongas. Yo no sé. He visto un par de veces el típico juego chorra que... Sí, es que, a ver, es como un... Es un juego, no tiene fin. Bueno, es que tiene fin. Te tardas un montón en llegar y como todo el rato vas progresando con nuevas herramientas, pues no llega a cansar tanto como otros. Es como que siempre tienes cosas que hacer. Siempre dices, hostia, ahora voy a subir de nivel y voy a progresar esto, ahora voy a progresar aquello. Y al final, obviamente, tienes que subirlo todo, pero claro, depende de cómo lo hagas, puedes a lo mejor ir más rápido o menos. Yo la segunda vez que lo hago, y no me acuerdo mucho de qué era mejor y qué era peor, o sea que... Porque no me deja poner los cubitos aquí. Aquí sí, pero aquí en esta isla no. O sea, no me deja hacer un cruce. Pues ahí tendré que poner puentes. Pues no voy a gastarlo aquí. O sea, si tengo que poner puentes, no voy a gastarlo aquí. Aquí pongo un puente y ya está. Pongo uno ahí. Y pongo, si me llega, cuatro aquí para... Como para tener una zona de paso. Y ya está. Y así puedo ir entre zonas tranquilamente. Es que tienes un montón de formas de progresar, por nivel, por buscar oro, por combate, por Kiki, no sé. Yo ahora debería buscar monedas de oro para hacer una expansión, porque en las expansiones, bueno, son nuevas zonas que vas comprando, hay nuevos biomas, y en algunos te salen las mazmorras o eventos o cosas que puedes conseguir objetos nuevos. Que cambian bastante el progreso. A ver si puedo hacer alguna bomba. Pues ala. Dos bombas y cuando eso me meto aquí en medio y la suelto ahí. Me quedo tan a gusto. Eso sube de nivel bastante rápido. ¡Ay, qué puto!
Mírame qué concentra está. No sé si me oye. Sí, tiene puesto el audio del directo. Se ha reído, pero no sé. Es que también estoy por pillarme el Diablo 2 con el pack para jugar. Pero el Diablo 2, el Reloaded. ¿Qué pack, por cierto? Porque el pack que vas con el 3. Y el 3, la verdad, que lo recomiendo entre 0 y nada. Si es el 3, es que no tiene contenido. Quiero decir, si lo quieres por disfrutarte de la historieta, vale, puta madre, pero que sepas que es malísimo el endgame. Yo, como gran fan de Diablo, lo dejé abandonado. Así que es verdad que he jugado varias temporadas, pero... Sí, yo lo estoy jugando en PC, de hecho. Y es, en cuanto a jugabilidad, es el 3, pero minimalista. Bueno, y con mucho más contenido, eso sí. Lo único que está limitado a tiempo y tal, porque, claro, está enfocado a que sea de pago. Entonces hay cosas que van por tiempo, otras que tardas más en conseguir materiales, pero bueno. Puedes jugar perfectamente. No, no, qué va, nada, no hace falta emulador ni nada. Entras en Battle.net y lo bajas, ya está. No te hace falta nada. Jovellanos también se puso a jugarlo. Iba... No sé si habrá progresado, pero él iba muy atrasado. Vaya que voy. Yo creo que estoy dando unos días de tregua. No sé si luego cuando llegue al endgame... Porque tiene toda la pinta de que va a ser como el Diablo 3, entonces... Me da miedo que luego no haya nada. Nada interesante. Pero bueno, por lo menos la historieta ha llegado hasta el nivel máximo, así que lo voy a hacer. Luego ya veremos. ¿Cómo está esto de materiales? Pues un bosque. Me ha creado aquí un bosque. ¿Me ha tocado un gallino? Pues creo que sí, había un bicho ahí. Algo es algo. Vale. Es la política de... Ya. Pero el Steam también lo hace, ¿eh? Steam, de hecho, yo creo que es el más pesado con ese asunto. Siempre que entras a un juego, siempre te pide la edad. ¿Qué dices, tío? Si es la de siempre, o sea... Quiero decir, no me he hecho más viejo, o sea, sí, pero no. No he cambiado mi fecha de nacimiento. Más viejo sí que me puedo haber hecho. Steam es el más pesado en eso. Vale, vamos a hacer hierros. Y... No sé si ir hacia algo de esto, porque es que si no... Luciérnagas embotelladas, pues debería ir a por botellas. Debería intentar sacar vidrios. Me falta cabrón. O sea, hazme todo el cabrón que puedas. Pam, pam. Bueno, voy a subirme el punto de habilidad, que no me lo subí. A ver, ¿ahora para dónde lo llevo? Porque necesito conseguir la obsidiana. La obsidiana creo que estará en la parte de esta, a lo mejor. Que la podrá desbloquear algún material. O la tendré que encontrar yo. Porque nada de esto dice nada. O sea, todo esto es maquinaria y locomotoras, ferrocarriles... Joyería. Creo que los amuletos. Reduce el precio del mercado. Desbloquear los bancos. La estrada perra. Todo esto ni fu ni fa. La magia habían cosas interesantes. Todo esto ya es combate. Quizá la parte de aquí, de geología. Toda roca suelta en carbón me va a venir bien. Y a ver si por aquí saliera algo de. Las rocas sueltan un 50% más de minerales, imagino, serán. Las rocas tienen un... aumenta la probabilidad de... Claro, es que no sale. Es que no sale el texto. No sé por qué está mal hecho. La versión de Steam se leía bien. Entonces luego no sé hacia dónde tirar. Eso es más probabilidad de gemas. Eso me interesa.
Y esto será, pues, que si te da piedras, pues te dan mucho más piedras. Podría estar bien acabar esta rama y luego ya centrarme en otra. Para que a subir de nivel me va a costar, ¿eh? No recordaba que tardas tanto en subir de nivel. A ver, podemos comprar un terreno. Y para lo único que me llega es para este de aquí. Así que... Vale, esto lo de curarme. Vamos a hacer un caminito por aquí. No me dejan poner de esto aquí. Manda huevos. Tengo que hacerlo con puentes. Aquí ya sí que me deja poner los de estos. Qué bien. Experiencia gratis. A ver esta que quería. Creo que tenía que traerle hadas embotelladas. Pequeño. Sí, esto era para curarte. ¿Qué quiere? Monedas, 1000 monedas. No se quedará. Imagino que una mejora de nivel. Hostia, pero 1000 monedas me duelen, ¿eh? 1000 monedas me duelen un poquito. Vale, vamos a conectar esto también. No tengo madera, cago en. ¿Está remojando eso, esa en la fuente? Sí. Correcto. Tiene los bajos ahí metidos. Es exactamente eso lo que está pasando. Ah, es otra una bomba y me lo tan a gusto. Vale. Voy a aplicarme todas las bombas que pueda y voy a dejarme dar rápido. Es que realmente el progreso lo haces con el nivel. No con lo demás. Así que... ¿Es un bus o algo? No, es una persona que, bueno, nada, que tú le das 1000 euros y no sé, no sé qué te da, porque generalmente no recuerdo lo que te da. Ten en cuenta que este juego lo jugué cuando salió y creo que fue hace 3 años ya. Entonces hay contenido que no he visto y el resto no me acuerdo, sinceramente. Mi memoria es bastante mala. Como ya habrás. Ya te habrás dado cuenta, Juan. Me llegaba uno. Y a ver, vidrios. Tenemos que hacer vidrios, no tantos, ¿no? Ya, creo que ya lo tenía. Pero bueno, mientras más vidrios mejor, porque tengo que hacer botellas. Voy a hacer todos los posibles. Y carbón en teoría voy a ir bien, pero voy a hacer más. Voy a hacer también monedas, o sea, lingotes de oro. Todos los posibles. 24. Y eso lo transformaremos en monedas. Como estoy en Lolillo. Lolillo, ahora cuando lo pongo en el Game Pass. Has visto, ¿no? Lo van a meter en el Game Pass con todos los personajes, todos los campeones desbloqueados. Había gente quejándose. Ay, ¿qué es lo que me costó a mí? ¿Qué coño? Incluso gente diciendo que es un pay to win, ¿sabes? El LOL. El LOL pay to win. La madre que los parió. Se quedan de gusto a veces. Se vende la cuenta con 10 pavos y vale. No, pero no la puedes vender porque la de Microsoft. Vamos, yo eso no la vendería nunca. La de cosas que tienes ahí mezclas.
De todas maneras, ahí ya las cuentas de campeones, skins y eso ya no van a valer nada porque las skins entre el Prime, que te da todos los meses una skin, te da RP, te da de todo, sale. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿El qué? ¿Dónde? Ah, o sea, eres sospechoso. A ti misma. Tú eres sospechosa de ti misma. Vaya tela. ¿Qué estoy haciendo? Eso que una cuenta en diamante no da mano si juegas ranked. Probablemente lo reporten por mano. Ya, pero bueno, a ver. Por primera vez que aunque tengas los campeones, vas a tener que subir igualmente al 30. Ya, todo, o sea que. No te dan nada, realmente. Uy, puto. No, joder, me voy a cargar todas las tiendas por no atinar con el bicho. A hacerme más botellas. Y ahora veré si me puedo hacer alguna herramienta nueva, porque. Esta no sé si las puedes capturar. Al fin y al cabo, si eliges una línea que vas a usar mucho, 5 o 6. Ya. Pero es que aparte, lo que estaban diciendo ahí en Twitter, es que la gente está loca en Twitter. Y estaban diciendo que no, claro, que como ya tienes todos los campeones. Partes con ventaja contra los demás que no tienen campeones. Claro, que tendrá que ver tener todos los campeones a saber usarlos todos. O sea, no tiene sentido. Cuando normal cuando tú empiezas a jugar, te eliges dos, tres y ya está. O sea. Yo creo que saber jugar con más de tres, bien, quiero decir. La cosa es que sepas qué hace cada uno, que eso sí que tendrás que saberlo. Pero saber usarlos bien. Pues eso digo yo. Justamente es que los que dan son retrasados. Empiezas con Annie. ¿Qué persona hace mal la línea con Annie en mid? Bueno, ahora no sé si se seguirá usando, pero era el típico personaje que da igual cuando jugaras que lo ibas a hacer bien y ibas a ser útil. Estás tirando Qs ahí al enemigo todo el rato como un normal y ya la. ¡Hostia, un toro! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ay, qué puto! Es que es difícil saber cuándo va a venir. A ver. A ver si puedo hacerle un esquive. ¡Toro! ¡Toro! Creo que está bugueado ahí, ¿eh? Joder, que no, que no. Nada, voy a matarlo porque me matará él a mí. Por hacer la tontería. Toro. Madre mía, el toro, tú. Venga, medio nivel casi. Bueno, un poco optimista. ¿Esto no lo puedo capturar? Sí, puedo capturar este también. La experiencia. A la embotellada. Lo voy a tener que capturar porque había que capturarlas unas cuantas. Te matan, no pasa nada. Vuelves a empezar. Luego sí que había un modo así más. Rollo hardcore que si te mataban te ibas a la mierda, pero lo estoy volviendo a jugar en Xbox. En Xbox no tenía cuenta aún de esto porque la otra vez me lo jugué en Steam, entonces no tengo nada de nada. No existe ese modo, ni el cooperativo, ni nada de nada. Tengo todo por volver a coger. Así que no te sé decir, no lo llegué a probar realmente. Esto es un puzzle, digamos. Realmente lo tienes ahí arriba, apuntado lo que tienes que hacer, pero bueno. Hay varios, hay diferentes.
Sí, la verdad, tienes que tener un móvil. Una buena tarjetita dentro, ¿eh? Bicho, parta. ¡Ay, hay un esqueleto ahí! Eso le pongo yo una bomba, me da mal gusto. A ver, la llevas, puto. Muévete. Es que renta, poner bombas. Subes bastante la experiencia. Así de golpe. Voy a activarme esto otra vez. Mira, otro esqueleto. Mierda. Mierda. Vale. Esto es que cuando recolecto plantas, subo de nivel más rápido. Ven aquí, esqueleto. Tu puta madre. El esqueleto va a romperte la ciudad, Si lo dejas libre, se pone a pegarle a tu ciudad y te empieza a romper edificios. Con lo cual, obviamente, hay que impedírselo. A no ser que quieras que te destruyan en todo. En cuyo caso, pues sí, está bien hecho. Vale, lo que me interesa es esto, pero no tengo acceso a la obsidiana. No sé cómo coño conseguir la obsidiana. No sé si mirarlo o intentar agilizar las cosas. A ver. Forager obsidiana. Es que no recuerdo cuándo la conseguías ni por qué. Entonces, si veo... ¿La venezolana rompiendo cosas? Puto. ¿Dónde la dan? En biomas de fuego. Como la de esperar. O sea, que hasta que no llegan los biomas de fuego... No voy a hacer un cambio radical de gameplay. Así que voy a centrarme en coger oro. Y más oro. Voy a centrarme simplemente en oro. Bombas para farmear rápido el nivel. Y oro. Dejarme cosas aquí. El trigo, o sea que no sé para qué coño quiero tanta cosa encima. O sea, ¿qué pasa? Como lo gasto alguna vez, en el momento que la gastas, ya se desasigna la... Se desasigna el hueco. Dejarme aquí esto. Dejo aquí los bichos. Enjaulados. Y así al menos este la tengo localizado. Todo lo que hay aquí. Vale. Vamos a hacer lingotes. Carbón en teoría no me debería hacer falta hacer ya. O sea, sí, porque no paro de gastar, pero... Estoy haciendo bastante... O sea, estoy sacando bastante fácil con el hecho de que ahora me sale carbón de las piedras. Vale, hierro real. Todo lo que pueda. Este es para después, porque es el material por excelencia. Pues el material de putos. Me deja poner un hueco ahí. Pues lo voy a poner un puente. Es que siempre estoy igual que no puedo pasar. Hacerme paso tranquilamente. Me crecen los arbolistos. Los arbolistos, ojo. Joder. Los arbolistos no sé, pero yo muy listo no soy. Los arbolistos. ¿Qué hago? ¿Pago a la hada? Es que me va... Pagarle a la hada va a hacer que vaya más lento yo en todo lo demás. Pero no sé qué me dará la hada. Yo creo que me dará simplemente un corazón más y ya está. Voy a pagarle. Me gustaría llegar allí. Poner una bomba. Pim, 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 pim. A ver, si me puedo colar por aquí más o menos. Si no la pongo aquí, ya está. Hala.
Vale, y aquí. Si me dejara tarjetear este sitio, es que no me deja. Hay como un medio frame en el que sí que me punta, pero no me deja. Es una da. No está luciérnaga. Y ahí hay un agujero que voy a pegarle. No sé qué pasa con la pala, yo creo que se ha bugueado algo, ¿eh? Mira, amatista. Realmente la que me hace más falta son las otras, que de hecho, al haber desbloqueado el puente, el pozo este, tendría que haber aprovechado... ¿Te vas tú? No ha pasado nada. Lingotes de hierro. De oro. Mejor dicho. Carbón no voy a coger, pero lingotes de estos también, para después hacer más hierro. La mierda me la llevo. Y este oro también. Voy a pagar la hada. Lo que me gustaría antes es tener suficientes botellas como para llevarme más putos de estos. Más hadas. Bombas, también quiero bombas. 4 por 4. Colocar una bomba ahí sería una maravilla. ¿Cómo más se sube realmente? Esto es una bomba y a funcionar. Vale, entra la cabeza. Estas son las que tengo que coger. Me hacen falta mínimo 5 para entregar al bundle. Y luego ya no sé si servirán. Tendré que coger algunas más para algunas cosas de crafteo. ¿Se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué estaba atacando? Imagino que lo volverá a salir a flote. Vale. Hago pescado. Vale, botes. Y aquí voy a hacerme ya monedas. Uy, espera. Me puedo hacer la mejora del pico y la del arco también. Los recursos de plantas pueden soltar gel. Realmente el gel me importa entre cero y nada, pero bueno. Todo sea por luego avanzar al siguiente pico. Y la pala de agua, dulcámara, que es la flor, no sé dónde coño está, pero aquí no. ¿Y el arco dorado qué hace? Al golpear las flechas sueltan monedas. Es interesante eso. Va, me tinta más esto primero. Vamos a hacernos esto. Hazme hilo, todo lo que puedas. Tengo bombas. Tengo de todo. Yo me voy a aspira. Vale. Déjame cosas, tío. Siempre me has cargado. Pesado. Vale. Tengo un montón de arena. Uf, un montón de cosas. Vale, con este arco. A ver si ha salido a flote esta. Bueno.
hecho daño PCs. Cuando me he chocado yo contra él, a su culo. Uy, aquí, aquí la bomba sí que renta, eh. Puto. Dame el hueco este. Aquí. Aquí la bomba entra bien. ¿Qué tengo el arco? 4 daño ataque al golpear la flecha, sueltan monedas. Hay una da. Eso quiero, eso quiero, eso quiero. ¡Hola a mí! Pero no tengo botellas ahora. ¿Por qué no tengo botellas? La verdad me estoy quedando a gusto con las bombas, ¿eh? La tontería subió casi un nivel. Voy a poner otra ahí en medio. Siento vaca, pero... ¡Qué pasión tuya! Ahí no pintaba nada. Y esta no quiero matarla, pero quiero una botella. ¿Eso qué? Ah, los quiero todos. ¿Se puede? Sí, pero luego me los cuento de la novia. Ya, pero no de la mía. Porque es dinero de ver. Pues vaya, está feo eso, ¿eh? O sea, es lo justo, pero está feo. Que no pueda pasar nunca, que no me salen árboles. Se me ha ido ya el buffo de experiencia de aquí. ¿Qué me falta? Hierro. Claro, si estoy gastando los lingotes de oro, ¿qué hierro voy a hacer? Ups. Muy bien. ¿Dónde cae el enemigo? Aquí, pues voy ahí. Vale, activo el bufo y así todo esto me da más experiencia. Vale. Ay, las botellitas. Estaría bien también hacerme botellitas. Como tal, a veces estoy haciendo oro, a ver si me puedo ya pagar a la mujer esta. Es que no sé por qué me ha desaparecido. Vale. Tenemos la piqueta de limo. Daño de ataque, los recursos de plantas. Ahora imagino que a lo mejor picaré antes. No tiene pinta, ¿no? Creo que eso ha mejorado el daño de ataque. O sea, eso. Gracias, eres muy amable. Por favor, coge esto como símbolo de gratitud. Vale. No, no hace falta hacerme una llave. Es que ya me da el cofre, no me da la llave. No sé si de maja. Esto es desde aquí. Me hace falta lingote de hierro. 2. Sale hoy. Ahí va, ahí va. Sí, porque todo subió a 23. A ver, ¿a qué coño me cojo?
Ya tengo la llave. Puto. Yo no me pego con el arco. Me da dinero. Sí, creo que porque es más difícil darle que... Madre mía. No me da dinero, pero tampoco que sea esto la maravilla, ¿sabes? Bueno, subí de nivel, eso sí. Y tú me das... Otorga regeneración de salud y energía de forma pasiva. Ah, mira qué bien. O sea, si me quedo quieto, debería regenerarse en vez de bajar. O eso es cuando consumo nada. Sí, parece que ha subido, ¿no? No sé yo. No veo yo ahí un cambio radical. Vale, el caso es que me ha dejado sin dinero, ¿no? Muy... Arco de calaveras, el siguiente. Inflige daño adicional a jefes. Vale. Y piqueta dorada. Los recursos y plantas pueden soltar monedas. Simplemente me hacen falta lingotes de oro, pues voy a hacerlos. Voy a intentar hacerlo. Me hace falta menas de oro. Pues a ver. Tengo dos bombas, así que voy a intentar coger menas. Cojo mano. Y a ver, que me subo al punto de habilidad. A ver, ¿qué me puede interesar ahora? Cocina, excavar. Es que esto de las gemas puede estar bien. Todo esto no me sirve de mucho porque esto es para después. Las balas de minería. Droides. Todos es que luego me hace falta materiales que no tengo. Joyería. Las gemas se venden por más. Y desbloqueas amuletos. Que los amuletos puede que sí que me interese. Es que no recuerdo para qué era. ¿Y si lo busco? Es que seguramente todo eso. Hasta después no podré equipármelos o vete a saber qué. Desbloqueo los amuletos, pero los amuletos no te dicen luego nada aquí. Pues... Ups. Difícil decisión. La parte de la magia está muy bien, porque luego tenemos cosas interesantes, pero no recuerdo hasta qué punto... O sea, a lo mejor tengo que subir mucho, mucho para llegar allí. Desbloquea espadas. Aumenta el daño base. Bueno, esto me puedo poner espadas. Es que aún no, ni siquiera llevo espadas. Creo que me hace falta para activar un templo. Que todo esto también me interesa. El cuero y todo eso. A ver, es que sin cuero no puedo hacer las cosas más avanzadas. Así que al final tengo que hacer todo. Voy a coger este para desbloquear el hueco de aquí y a ver qué sale. Voy llenándome de gemas. Depósito. Desbloqueas canteras. Ah. Te permite comer minerales y gemas. Vale, esa pasiva es una gilipollez, pero creo que había un logro que era comerte una piedra. Así que habrá que hacerlo. Vale. Topacios. Puedo ir al bundle a llevar cosas. Gastar las flechas. Para sacar un poco más de dinero. Si tiro aquí la flecha y le pega tres cosas.
Vale, gastar flecha para ganar dinero. Un poco es. Pues si luego salen enemigos jodidos, pues me hacen falta. Vale, que no está mal, pero no será nada excesivo, tío. Eso sí, farmea rápido. No quiero gastar todas las flechas. No, es que quiero oro, quiero bombas. Las bombas se hacen con oro. Entonces, es la pescadilla que me come los huevos. No puedo las dos cosas a la vez. Podría completar un bundle, aunque sea. Creo que no me da. Aquí hay más oro. A ver. Centrarme en el oro. Es lo que debería hacer. Hacerme alguna botella también, para seguir capturando hadas. Hadas es que encima las he gastado en la mejora del arco o del pico, no sé, una de las dos ha sido. Pero es una cosa que no me arrepiento. Lingote de oro. Es el hierro real, todo el que puedo hacer lo voy haciendo ya, porque eso es para después. O eso, me guardo los minerales. A ver, es que creo que tengo alguno por presentar aún. En el bundle. Pero luego me va a faltar algo más. O sea, por mucho que me centre en esos. A ver. No puedo ni entrar. A ver. Aquí en recolectar, mira, las naranjas, puedo meterlas. Esto. Vale, me faltarían tres cosas. Que son de otros biomas, entonces ahí no puedo avanzar. ¡Hola, me! ¿Estás fría? ¿Bien? Vale, me dice que puedo entrar a los huevos, pero yo no tengo aquí huevos encima. O sea, tengo esos que tengo en el cofre. Y yo también. Obviamente, el otro no podría. Me faltan calabazas y el huevo dorado. De otras paradas. No tengo acceso a todas, creo. Cocina no tengo nada. Alquime tampoco. Y excavar. Me faltaría el pergamino ese. Lo otro sí que puedo hacerlo. O sea, esto lo podría tener. Los cristales los puedo fabricar yo. Uf, y aquí las piezas esas son del final del juego. O sea, aquí ni me molesto. Pues nada, realmente no. Hasta que no avance más en los terrenos. Anda aquí.
Ea, la voz. Esa es la voz. Vale. Voy a activarme esto. En cuanto se acabe. Ya por más monedas. Esto no puede hacer bombas, es una mierda. Es que no tengo nada realmente que pueda hacer, ¿no? A ver, puedo ir a por un taladro marino, ahora que lo pienso. Hierro real y ladrillos. Claro, pues así que puedo ir. Hierro real y ladrillos. A ver. Ladrillos voy a hacer ahí un montón de golpe. Y si tengo también para lingotes de oro, pues también. Vale, lingotes que estoy cogiendo pocas menas. A ver, mira, aquí hay. Aquí tengo hambre. Siempre tengo hambre. Flechazos ahora, me saco un poco más de dinero. Vale, un agujero. Me arrepentiré de haber llamado a la jirafa, pero bueno. No es mucho, pero algo es algo de dinero. Ya me estoy arrepintiendo de tener la jirafa al lado. Es que es un poco lamentable hacer esto. Esmeralda, seguramente eso me faltará para otro hierro real de estos. Sí que me dejaba aquí ampliar. Pero aquí ya no. ¿Por qué? Creo que es un poco cuando salen los cupones. Aquí me estaba dejando y aquí no. Sí, de aquí sí. Yo creo que es eso. Es cuando le salen los cupones a él. Puedo tener materiales ahí, pero vamos a sacar monedas primero. Ah, una botella. El vidrio y hilo tengo que dejar haciendo siempre. Hacer botellas. Es que está aquí capturado. Vidrio. Puedo hacer otro hierro real, ¿eh? Igual me hago la vara esa marina, a ver que me pesca. Vale, y el hierro real. Ya tengo una botella. Así que tú, para adentro. Te voy a dejar aquí con tu amiga. Y monedas. Monedas a todo. A todo lo que hay. Igual si subo por la parte del mercado, vaya cosas que den más valor. De hecho, el mercado lo tengo. El mercado no lo tengo construido, creo. ¿Puedo fabricar menas de oro? Con flor y trigo.
Voy a hacer todas las que puedo. Son materiales de mierda. ¿Qué puedo hacer en el mercado? No, porque me falta el cuero. Es que el cuero... Claro, para eso quería desbloquear yo el cuero. Pues tengo que desbloquear al siguiente nivel el cuero. No me acordaré y no lo subiré, pero... Sería lo suyo que hiciera el cuero. Sería muy lo suyo. Esa vara marina, ¿qué material me consigue? ¿Es la amatista, esmeralda? Uy, qué bien. Si no, te ese bufo de más minerales en las piedras. Lo de la pala de agua y ahí está molestando y no lo quito. Sí, soy de listo. Vale, un rubí. Botellas. A todo lo que dé. Lingotes de oro. A todo lo que dé. Aquí sí puedo hacer más menas. A todo lo que dé también. Joder, qué bien. Amatista incluso ahí en las piedras. No, tengo que tener un montón. Si me pareciera el mercado, se las daría todas, ¿eh? Por cierto, hace mucho que no me aparece. No sé qué probabilidad hay o qué rollo hay, pero no me sale de hace mucho. Vale. Hay otra hada para capturar. Para pam pam pam. Captura. ¿Quieres pegarle al bicho? No, no, se ve que no quiere. No tiene pinta. Me han invadido. Pero se invadió bonito. Hierro real. Y creo que con eso ya tendría suficiente para hacer la vara marina. La vara marina. No, no podía, ¿eh? Se me salía a mí, ¿eh? Hace más vidrio. Y aquí... No me llega. Faltan flores.
Igual hago un yunque por aquí y fabrico más fácilmente. Vamos a hacer un yunque. ¡Yunque! Monedas, a todo lo que dé. ¿Solo 7? Bueno, mejor es suficiente con eso. Y ahora de estas, si llego a tener 5, voy y las entrego. Bueno, de hecho, sí voy a tener 5 porque hay una. Llevo 17 botellas encima, o sea que... Por eso no será. Vale, las otras las tengo en el inventario. O sea, en el almacén. Aquí están. ¿Dónde están estas aquí? Lo he hecho al revés. Eso guarda. Vamos a sacar esto. ¡Epa! ¡Toro! ¡Hala, puto! A la próxima vuelves. ¿Puedes hacer flechas? Ah, pues tampoco. Madre, piedras, yo me salgo a mis puertas. Puedo farmear más rápido así. Vale, a mí. Cogí agua también. Otro bicho. ¿Quieres comerte un truño? Al bander, a entregar bichos. Ah, ¿dónde está? Aquí, a atrapar. Venga. Venga ahí. Vale, me faltan los dos tipos de mariposa y la luciérnaga esa voladora. Pim, pim, pim. Además, que un zoom, tendría algo. No, lo que quiero ver es. Industrial taladro marino, si me llega. Se usa para recolectar aceite. Hostia, vaya trasto. Madre mía. ¿Dónde meto yo esto? A ver, por aquí tenía bastante hueco de agua. Pues creo que va a ser aquí. Taladro marino. Mira, aquí, apañado. Aceite embotellado. Ah, yo le meto botellas y esto me da el aceite. Bueno, tampoco te flipes. Hay 5, puedo tener. No, no, espera. ¿Te deja mover fuera? Maldito coreano. ¿Esta por qué está aquí? ¿Qué quiere esto? El verdadero tesoro de esta aventura, los amigos que hemos hecho por el camino. Ah, suck. Discrepo. Vale, pues. Aunque es un vicio esto, y es difícil parar, voy a. Lingotes de oro, lingotes de hierro, ladrillos. ¿De qué?
Vale, pues sí, bueno, igualmente voy a pararlo en breve. Qué difícil, ¿eh? Dejar este juego. Esto es como tu Animal Crossing. Vas progresando y dices, un poquito más, voy a subir de nivel y... Claro. Es difícil. Complicado. Es romántico. Es complicado. Complicado. También, pero es complicado. A ver, repaso. Todo esto lo tengo construido. Menos la vara de minería, que ya quisiera yo. La planta eléctrica y la balista, que es para matar bichos. En agricultura, todo esto lo tengo. En económico, me falta el mercado, me falta el cuero, que es lo que tengo que subirme cuando suba de nivel. Y aquí tengo el caldero y el demás. O sea que tengo todo lo posible, lo tengo. Para el momento. Ahora me falta desbloquear nuevas zonas. Y etcétera, etcétera. No sé si me viene, me llega para una nueva zona. Puedo comprar nueva zona. Ya, estoy hablando conmigo mismo. Uy, ¿qué es esto de los campanos? No me digas que es un Simón Dice, a ver. Dime que es un Simón Dice. Me sobran los bichos que llevo encima. Me sobran muchas cosas, bicho. ¿Cuál es cuál? Tin, tin, tontín, tontón, tontín, tontín. Vamos a extrapolarlo. Este imagino que será la 3, ¿no? O sea, es 3, 1, 2, 3. Es al revés, ¿verdad? Es que el primero que se echa no me acuerdo mucho. 3, 1, 2, 3. Pero es al revés, entonces. Será 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Que de aquí salen esqueletos, pues es una mierda. Uy, pues esto me lo van a atacar cada 2x3. ¿Qué notas cada cosa? Es que no lo pone. ¿Vale? Ah, pero... No. Es que a lo mejor lo he hecho mal.
A ver. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 2, 2. 3. 2, 1, 2, 3. O sea. Es como un pentagrama. Claro, tiene su. Joder, jirafa, hija, no te pongas en medio. Pero es que eso creo que lo ha hecho. 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1. Vale, a ver, puedo hacerlo así. 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3. O al revés, que es 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Ah, oh, pues ya sé. Pues no sé. Pues oleol. A ver qué me da. Dame carbón. Con carbón. ¿Y ahora para qué sirven las campanas? ¿Puedo romper? Carca, los arcos ya no gastan flechas. ¿Pero sabes lo que esto significa? ¿Que ahora en vez de minar voy a farmear a base de flechazos? Si cada vez que disparo flechas me genera oro, mira. Mira. A lo que le dé me genera oro. Si ya no gasto flechas, ahora va a ser así todo el rato. ¿Voy a generar cosas a distancia? ¡Qué maravilla! Bueno, pero ya bajamos, ¿eh? Y ya yo... Si me descubro nuevas cosas, eso ya no para. No voy a gastar el pico ya para. Porque las flores no las coges, ¿no? Pues se farmea muy rápido ahora. ¡Qué tontería! Ups, sé que ha sido eso. Pero la farmeo, pero guay así. A lo mejor que puedas encontrarme con árboles. Triple esta. Pues nada, me he hecho con 500 de oro. Más aparte de los materiales, pero... Thank you.
pasa con los perros. Ya ves si sube rápido. Vale, a ver. Vamos a poner a hacer el cuero, que no se me olvida. Desbloquea el cuero. Vale. ¿Puedo hacer cuero cuánto? 21. Con piel y hilo. Pues ala. Con eso ya puedo hacerme el mercado. Y con el mercado a lo mejor puedo ya conseguir cosas más avanzadas, más rápido. Hago una captura. Una vez tengo yo cuero, puedo hacer el mercado. El mercado lo hace lo mismo. Económico, mercado. Me cabe. No me cabe. No me cabe. Puedo comprar cosas y puedo vender otras. Si con tres cosas que estoy sacando, pues puedo vender cosas como estúpidas. Fragmento estelar, cuando lo he sacado yo fragmento estelar. Puedo cogerme las babas que farmeo 1000. ¿Cuántas tengo? 128. Y las voy vendiendo. Se venden a 2, de hecho, encima. Pues ahora. Pues las maderas tienen. La fecha la puedo vender, ya no se gasta. Ya tengo 2000 por la puta cara. Vale, voy a dejarlo ya porque si no, esto no tiene fin. Mi pobre mil está ahí con hambre. Bueno, pero prefieres que pare yo porque si no voy a parar. Pues que ahora acabo de sacar dinero para otra zona y esto así, así, así. Es que ahora ya llega el momento en el que farmeo rápido dineros. ¿Ves? Ahora me da para esta zona. Me da, no sé por qué he dicho me da 2 veces. Thank you.
Ya, es un templo. ¿Qué? Voy a ponerme delante del templo y lo dejo. ¡Hola! ¡Qué lista! A ver. Como he dicho, llegar hasta el templo me va a dar fe. Pues ya está, delante del templo. Pues aquí lo dejo. Mañana más y mejor. Nino, 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 nino. Adiós. Pongo por testigo.